El recorrido de lo mágico de México llega en esta ocasión al estado de Querétaro. Es el municipio de Tequisquiapan y en esta ocasión ustedes van a sentir todo lo que es tener en un sitio como este, la originalidad. El sabor a, por supuesto, mucha, mucha personalidad. Este pueblo lo tiene y si ustedes se quedan con nosotros en este programa, lo van a sentir y lo van a conocer. Hoy, entre otras muchas cosas, vamos a ir a visitar una viña. Van a saber ustedes el proceso para llegar a la vendimia. También es conocido mundialmente, no solo a nivel nacional, esta región del país por sus balnearios, por sus aguas termales. Pues vamos a ir a visitar uno de los balnearios tradicionales de por acá. También estaremos hablando de las minas de ópalo y ustedes sabrán cómo es la extracción. Y además un taller donde se estará trabajando el ópalo de propia mano. Todo eso lo van a ver ustedes por acá. Conoceremos también cómo se realizan los viajes en globo aerostático y desde las alturas tendrán todas las imágenes que les podamos nosotros mostrar de este bello sitio. Es Tequisquiapan, es el estado de Querétaro y lo mejor de todo es que ustedes, junto con este programa, se den la oportunidad de salir de su lugar de origen y visitar un pueblo mágico como este. Vamos a comenzar pues, arranquemos ya con esto que es lo mágico de México. Tequisquiapan es un lugar donde los cinco sentidos se regocijarán. Un sitio por demás gozoso. Tiene bien ganado su lugar en la ruta del vino y queso en Querétaro. Sus huertos de vid son vastos. Sus aguas termales lo hacen un sitio perfecto para los balnearios que aquí se encuentran en gran cantidad. Su gastronomía rica en sabores y olores. Las manos artesanas que son envidia y admiración de muchos. Y, por supuesto, su arquitectura hacen de este pueblo un lugar inolvidable para quienes lo visitan. Hoy, le invito a que juntos recorramos Tequisquiapan de principio a fin y le aseguro que al final del programa ya estará preparando su viaje. A tan solo 40 minutos de Querétaro, la capital, Tequis tiene gran oferta hotelera con precios para todos los bolsillos y tiene también personajes como Don Juan Vega Fortanel y su tradicional trenecito. Don Juan, gracias por recibirnos aquí en su pueblo. ¿Cómo estamos, Beto? Muchas gracias. Platíquenos primero de qué tiene aquí a ver. Es bueno, Beto, pues aquí tenemos prácticamente 7 años. Desde que se empezó a promover lo del pueblo mágico y entramos en el catálogo y aquí estamos. ¿Y usted lo hizo o qué? No, este lo compramos. Andábamos un día de paseo y vimos un trencito parecido y de ahí nos nació la idea y lo trajimos. Mire, ¿y qué tal? ¿Le ha funcionado? Sí, gracias a Dios, sí, ha sido funcional y lo ha aceptado el turismo muy bien. ¿Para dónde lo lleva? ¿Cómo son los recorridos? Bueno, nosotros lo hacemos el recorrido aquí alrededor del jardín por seguridad porque transportamos mayormente niños, entonces sí, tenemos que cuidar ese aspecto. ¿Y nada más va dando la vuelta o les va diciendo algo ahí? No, porque no tenemos sistema de audio del tren, pero hemos pensado ya colocarle para platicarles algo. Pero, oiga, entonces si le preguntan, ¿usted bien qué sabe? Pues es originario de acá, ¿verdad? Pues prácticamente sí, tengo aquí 57 años viviendo. O sea, en el 60 llegamos. Ya se la sabe. Sí. ¿Y usted le tocó ver entonces remodelaciones en la plaza o algo? Sí, esta placita Miguel Hidalgo
Se remodeló en el 73. Estos arcos, esto no existía. En base existía el portal que está allá en el Hotel Plaza y el que está aquí atrás. Lo demás, esto era calle. Era calle, prácticamente el jardín empezaba un poquito más para allá. Y era pues, de las dimensiones que tiene lo que es el Prado, era el jardín. Ya. Todo lo demás era zona vehicular y existía un atrio de la iglesia muy bonito. Todo eso desapareció. Mire. Todo eso desapareció, pero este, pues esta plaza es muy hermosa y muy segura. Sí, y aparte como que da la tranquilidad de que está uno en un sitio para relajarse, para exactamente, descansar, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, da esa sensación de seguridad, de tranquilidad. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que más le ha llamado la atención de todo lo que conoce aquí? Que llegan los turistas y le preguntan, ¿qué hay que ver, qué hay que hacer? Bueno, este, aquí en Tequis hay mucho que ver. Uh-huh. Principalmente esta plaza es muy bonita, tenemos un templo hermoso que ahorita lo están reparando adentro, las pinturas, embelleciendo las pinturas de adentro que se perdieron hace algunos años porque les aplicaron pintura encima. Pero ya está quedando muy bonito, ya está la capilla del Santísimo y lo que es el cruzado está terminado. Sí. Este, aparte tenemos aquí pues, el centro geográfico, una zona muy bonita. Tenemos el Parque La Pila, tenemos el Jardín del Arte, tenemos este, pues, bastantes balnearios, La Vega, el Oasis, todo está muy... muy, muy, muy agradable. Y ustedes son parte de esas rutas que tiene todo Querétaro, ¿verdad? Exactamente, ruta sí. Ruta del vino, la, ruta del queso. Y el vino, sí. De hecho, aquí nació la ruta del queso y el vino. Aquí en Tequis. Aquí nació y ya de aquí después le dieron el más auge. Pues ahora sí que toda la gente que nos está viendo, este es un buen momento para que se dejen venir por acá, ¿verdad? Claro, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Esta es su casa de Tequisquiapan y aquí los esperamos. Y ya que van a llegar, pues se dan una vueltecita aquí en el expreso. Aquí estamos para servirles en el tren. No se van a arrepentir. Ya vimos toda la historia de Don Juan y el trenecito aquí en esta misma plaza. Bueno, pues regresando de esta pausa promocional, conozcamos un poco del trabajo del ópalo en uno de sus talleres, en las minas y todo el recorrido que se da para llegar hasta allá, en lo mágico de México. Querétaro es uno de los estados más pequeños del país, pero también uno de los más ricos en ecosistemas. Y en su tierra, una de las consideradas piedras preciosas se extrae de sus montañas. Es el ópalo. En este recorrido de lo mágico de México, nos dimos a la tarea de buscar uno de sus talleres artesanales donde se trabaja este material. Y llegamos con el señor Héctor Montes, quien es uno de los más reconocidos en el arte de extraer y trabajar esta preciosidad, el ópalo mexicano. Bueno, este son pulidores en donde se les va dando una serie de lijas a nuestros ópalos y en base a eso se hace el proceso del pulido, del tallado de los ópalos. Esta es una banda que se monta. Las bandas. Se monta para que esta polea haga girar a nuestro pulidor. Ya. Vamos a hacerlo. Esto es, se monta la banda. ¡Qué obole! Y se le da una serie de lijas a nuestros ópalos de esta manera. ¡Oh! Esto es la forma. Estos ópalos están pegados. ¿Sí? Con lacre. El lacre es lo que se usaba en los sellos postales. Y de una vez que se le ha dado la forma, que realmente es lo más importante en el tallado, en el proceso de los ópalos, orientarlos. Ya que de ello
sacas el provecho de sus colores o igual lo puedes depreciar en su valor si esa orientación ha sido equivocada. Bien, ¿y la otra banda para qué es? Bueno, esto es para pulir, esto ya es en base a una piel o cuero de res, uh-huh, en donde se le aplica un abrasivo que es óxido de cerio. Ya. Este es un polvo que se mezcla con agua, igual también se pulen aquí los ópalos. Ahí lo tiene montado todavía aquí en el mismo, ¿verdad? Aquí está en el mismo lacre, pero ya este es el toque final del proceso del pulido de los ópalos. Aquí ya vemos nuestro ópalo, vemos los colores. Ya, ya empiezan a distinguirse un poco. Y en este caso, dos ópalos iguales no los hay. Aquí podemos ver una serie de ópalos en que cada uno de ellos es diferente. Eso hace que tu trabajo no sea aburrido, no sea tedioso. Al contrario, siempre estás interesado en ver cómo está quedando una piedra, cómo está quedando la otra. En descubrir cómo va a ser cada una, ¿verdad? Sí, en este caso, tan interesante es el trabajo de la mina como el tallado de los ópalos. Después de las bandas, está la sierra. Sí, está el disco de diamante. Bueno, Ahí mismo. Sí, es en este disco de diamante se cortan el excedente de reolita o cantera. De acuerdo. Posteriormente, en el otro, que es un esmeril de carburo de silicio, se le da forma a los ópalos. Y allí es precisamente el punto fino del tallado de los ópalos, porque allí es donde realmente le vas a dar ese plus a tu ópalo si sabes cortarlo adecuadamente. El ópalo es una piedra común en América. Se encuentra desde el sur de Estados Unidos y hasta el norte de Brasil. Pero es en México donde se concentran los ópalos más exquisitos y raros. Esos que son puros y multicolores. De hecho, en otras regiones del mundo ricas en esta piedra como Australia o el centro de África, no se ven tan puros como aquí. Y son parte de lo mágico de México. Mira, el más grande de los ópalos que yo he encontrado en la mina es al tamaño de un limón. Este ópalo no tuvo una calidad suprema, pero en cambio uno que encontré al tamaño de una nuez con una calidad extraordinaria, se le llama supremo. Un ópalo que en su momento me dieron 75 mil pesos por él hace 38 años. Caray. De alguna manera eso vino a trascender, a cambiar nuestra situación económica. Y bueno, eso es que le tienes un amor muy grande a la mina, a los ópalos. Oiga, y ya nada más por último, usted pues prácticamente es el iniciador en todo esto, ¿verdad? Bueno, yo tengo 58 años puliendo ópalos, en la mina tengo 54 años y de alguna manera el inicio del turismo aquí en la región lo iniciamos hace 26 años. Ya tenemos una experiencia muy, muy grande. Y el privilegio o la gran satisfacción que tengo es que mucha gente ha aprendido de nosotros. ¿Y aprovechan ustedes esas vueltas a las minas allá arriba también para hacer recorridos turísticos? Sí, claro. ¿Cómo son? Todos los días hacemos esos recorridos. Los 365 días del año recibimos a grupos de tanto desde kinder hasta profesionistas de la universidad. Bien. En este caso de Ciencias de la Tierra, donde ya son estudiantes avanzados, que vienen de los colegios de tanto de ecología como de física, de química, vienen de las carreras de minería y también de ecología y de alguna manera eso nos ha hecho ganarnos una confianza en la gente. Si quiere encontrar el mejor ópalo, en Tequisquiapan lo tienen. Y como parte de lo que puede disfrutar en su visita a este pueblo mágico, es caminar hasta las orillas para apreciar uno de los manantiales tan comunes por acá. Sí, mire cómo brota el agua al pie de este enorme sabino. Y eso no es todo. Aprovechando la caída de agua un poco más abajo, se encuentran estos lavaderos que ya tienen muchos años ahí. Lugar hasta donde llegan todas las oriundas del sitio para dejar limpia su ropa con esta agua pura. Esto es parte de lo mágico de México. Se vive muy rico, se vive realmente cómodo, la familia crece bien
en un ambiente muy sano. Que aparte de ser un pueblo mágico, aquí podemos encontrar variedad de cosas artesanales, muchos lugares que se pueden visitar, y pues yo creo que son experiencias que podemos vivir y irnos muy satisfechos de ellas. Pues no. Yo aquí he vivido toda la vida y soy feliz, muy bonito el pueblo, un clima muy agradable, nos conocemos todos, pues es un pueblo bonito. Originario de aquí, de Tequisquiapan, Querétaro. ¿Por qué está usted orgulloso de esta tierra? Porque soy mexicano, por todos los paisajes y lo bonito que nos puede brindar México, de aquí en Tequisquiapan y en toda la República. Es conocido Querétaro por sus rutas tanto del queso como del vino. Al regresar de la pausa promocional les presentaremos un poco de esto. Ahora un adelanto. Querétaro, entre otras muchas cosas, es conocido por sus rutas del queso y del vino, mismas que tuvieron su origen aquí en Tequis. Ahora, aprovechando nuestra visita a este municipio, llegamos con Gerardo Ruiz Esparza y su viña, y también con los de Boca Negra, una cava de quesos que no se imaginan, una delicia. ¿Quiere saborearse? Acompáñenos en nuestro recorrido en la ruta del queso y vino en Tequis, en lo mágico de México. Algo de lo más característico de Tequisquiapan es precisamente esto que ven ustedes a las espaldas. Son los viñedos y estamos aquí en Viña Tequis con don Gerardo, que nos recibe. Y qué gusto saber que usted tiene esto así de vista, ¿verdad? Pues sí, lo importante es que las personas que vengan se lleven una buena impresión del lugar, y ese es el punto muy, muy clásico para poderlo hacer, ¿no? ¿Cuándo empezó usted con esta viña, don Gerardo? Bueno, este viñedo tiene ahorita ya 7 años, vamos por la cuarta cosecha. Y de alguna manera el proyecto ya lleva más de 10 años que iniciamos, ¿no? Están ustedes en una región pues bien tradicional para esto de la ruta del vino, ¿no? Así es, sí, justamente, sí. Don Gerardo, platíqueme entonces, ¿cuándo se da todo este proceso? ¿Cuándo es la vendimia? ¿Cómo se maneja todo? Bueno, nosotros esperamos nuestra vendimia justamente para el 29 y 30 de julio, donde vamos a hacer nuestro evento. Y vamos a tener aquí artistas que van a venir a pintar barricas en pequeño, que de alguna manera ya es una tradición que nosotros traemos de traer artistas y que nos pinten las barricas, que de alguna manera tenemos alguna colección. Ojalá y al momento podamos luego visitarlas y verlas. Sí, ¿no? Ahorita las vamos a ver aquí en su pantalla. Y hacen también la pisada, todo el proceso. Sí, desde luego hacemos todo el evento, cortamos la uva, la ponemos en las tinas y vienen las personas y pisan la uva, ¿no? Como es una tradición. ¿Cuántas personas han llegado a tener por acá, Gerardo? Bueno, en los eventos de vendimia, como realmente llevamos poquitos, el año pasado fue el primero, tuvimos una afluencia de 100 personas en el primer evento. Esperamos este año tener un poquito más de éxito e ir creciendo poco a poco, como de alguna manera ha sucedido con todas las empresas, ¿no? Y es, como le comentaba hace un momento, todo esto parte de la ruta del vino que tiene este estado, Querétaro. Así es. Entonces, ustedes me imagino que son parte de un recorrido, ¿no? Sí, nosotros lo que tenemos aquí es un recorrido también. Las personas que nos visitan, les explicamos cómo es el cultivo de la vid, cómo se reproduce y de alguna manera cómo después se transforma ese producto en lo que es el vino. Y aquí don Gerardo nos va a platicar, pues usted ya tiene la tradición del vino de toda la vida, ¿verdad? Usted nació allá en Aguascalientes. Somos de Aguascalientes. Allá también había. Bueno, sí, allá también mucho tiempo. Mi padre de alguna manera también fue agricultor y de ese modo crecimos en los viñedos y ahora hemos tenido la fortuna nuevamente de dedicarnos a ellos, ¿no? Oiga, qué privilegio es el levantarse uno, el ir al lugar de trabajo y tener una vista así, ¿verdad? Sí, sobre todo que viene uno a pasársela bien, sí. Que el trabajo es parte de la diversión y de esa manera pues se la pasa uno bastante agradable. A gusto. ¿No?
queserías y viñedos se extienden a través del territorio semidesértico queretano. El recorrido abarca no solo lugares, sino costumbres, recetas, anhelos y emociones. Las posibilidades son muchas y las combinaciones variadas. Planear la ruta de acuerdo a los sabores preferidos hará de este paseo un viaje inolvidable. Bueno, pues nosotros ya estamos cumpliendo un año aquí que estamos funcionando. Es un lugar pues nuevo en sí. Y pues aquí tenemos lo que es nuestra cava de quesos, ofrecemos visitas para dar a conocer un poco sobre lo que es el proceso de maduración a las personas pues, que nos visitan. Oiga, entonces ya es parte de la ruta del queso y vino, así ¿verdad? Así es un nuevo punto de la ruta del queso y el vino y pues en realidad hemos tenido pues éxito ahora sí que en visitas. Bien, y se llama cava de quesos Bocanegra, ¿por qué el nombre? Exactamente, Bocanegra, bueno, por un español que ahora sí que pues fue uno de los que habló con el indio Conín, más que nada para evitar que los españoles pues invadieran ahora sí que el país, o también por parte de quien fue parte de nuestro himno nacional. Ya, claro, bien. Oiga, ¿y qué es lo que va a ver la gente que viene por acá en estos recorridos en una cava de quesos? ¿Qué les enseña? Pues, más que nada el proceso de cómo es que maduran los quesos, los diferentes tipos de queso que nosotros tenemos en cava. Y claro, también se les da lo que es una degustación para que ellos prueben los quesos que igual maduramos aquí. ¿Qué tipos de quesos tienen por acá? Tenemos pues lo que son los quesos raclette, tenemos también goudas o trápolas en tres diferentes pues, variedades. Tenemos y bueno, igual manejamos lo que son quesos frescos, igual semimaduros. Y hay un área también donde la gente los puede degustar ya de... Exactamente, lo que es pues en la parte de afuera, siempre las degustaciones se les dan guiadas para irles dando a conocer un poco de los quesos que están probando y características de ellos. Igual pues se les puede dar una recomendación de ellos cómo los pueden probar. Conozcamos un poquito de la gastronomía, de la historia, de todo lo que envuelve a un lugar mágico como este Quisquiapan, y se los presentamos en Lo Mágico de México. La ruta de los sabores en México es casi infinita. En Tequisquiapan podemos encontrar una gran cantidad de lugares para comer, desde una típica lonchería hasta uno de los restaurantes más reconocidos del país. Llegamos hasta Cilantro y Perejil para probar el chile de convento. ¿Y quién mejor que Virginia Elguea Solís, quien nos comparte su receta? Anímese y hágala en casa, mire. Lugar al que vamos, lugar al que les mostramos pues parte de su gastronomía, de las delicias que tienen. A veces andamos en los mercados, a veces andamos en los puestecitos, pero a veces nos toca cosa bonita, como aquí en Cilantro y Perejil. En Vicky, muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos. Sí le puedo decir Vicky, ¿verdad? Por favor, claro. Oiga, yo aquí ya bien igualado, no. Vicky, qué gusto saber que lugares como este, Tequis, tengan un platillo tan tradicional como este, ¿verdad? Es un honor, la verdad, tener la cocina queretana también aquí. Sí, ¿cómo se llama el platillo? El platillo se llama chile de convento. Y es un platillo que surge en la época cuando llegan a conquistar México. Llegan las monjas a los conventos y entonces empiezan a hacer toda la mezcla de los ingredientes mexicanos con los que ellas traían de España y entonces se le llama la cocina conventual. ¿Y cómo surge este platillo ya para tenerlo aquí? Este platillo surge por una invitación de la revista de México Desconocido, quienes hacen un fascículo dedicado a las rutas gastronómicas de Querétaro.
y entonces nos dan a elegir qué platillos queríamos fomentar dentro del restaurante. Nosotros elegimos el chile de convento, que es el que más nos gustó y que se adaptaba más un poco a la carta que teníamos nosotros. Y nuestro compromiso con ellos fue mantenerlo ya permanentemente en nuestra carta. ¿Y cuánto tiempo tienen ya con el platillo aquí? Ya debemos de tener con él como unos 4 años. O sea que ya es una tradición. Ya es una tradición para nosotros tenerlo aquí. ¿Cómo disfrutan ustedes el que la gente les diga de esto? ¿Qué son los comentarios que les dicen de este platillo en específico? Este chile de convento es uno de los más preferidos por los clientes que nos visitan. Dentro de los platillos mexicanos, a la gente, Tequis es muy turístico, le encanta venir y probar platillos típicamente queretanos, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan y lo ofrecemos y lo degustan, realmente tiene muy, muy buena aceptación, les gusta mucho. ¿Y cómo se hace, Vicky? Este chile es un chile ancho. Sí. Preparamos una salsa de jitomate, que es como el espejo en el que va. Bien. El chile va relleno de queso panela con un toque de piloncillo. Se rellena el chile, se capea y se fríe para venir capeado el chile y se baña con uno, o sea, se pone sobre un espejo de salsa de jitomate. Ya, entonces esto es piloncillo molido. Eso es piloncillo molido. Va rallado el piloncillo para mezclarse con el queso panela. Podemos decir que es un platillo agridulce. Pudiéramos decir un que poquito del piloncillo. Exactamente, porque le da un pequeño toque de... Y podría pensarse también que es mega elaborado y es de lo más práctico y sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo, es muy ligero. Es un platillo que además de todo, a los que comen carne, lo degustan felices de la vida, pero a quien es más vegetariano, cosas por el estilo, es un platillo que les viene ad hoc también. Sí, y sobre este platillo no se puede hacer ninguna modificación. ¿Tiene nosotros no lo hacemos? Parte del convenio que hicimos con la revista era apegarnos lo más posible a la receta y eso es lo que hacemos. Bien, y parte de lo que ustedes ofrecen aquí, de lo que la gente viene, pregunta de la comida tradicional, lo que más gustan, ¿qué es, Vicky? De nuestras especialidades tenemos dos cortes al carbón. Bien. Tenemos... Ah, pues de hecho aquí hasta tienen todo, exactamente, ¿verdad? Exactamente, a la vista del cliente, lo ven. Realmente la calidad de la carne que tenemos es excelente. Muy bien. Y ha tenido una gran aceptación realmente. ¿Usted es originaria de Querétaro? Soy originaria del Distrito Federal, pero ya tenemos 20 años viviendo en Querétaro. Ya es de por acá. Ya nos sentimos adoptados. ¿Por qué está orgullosa de sitios como este? Pues es lindo, la gente es amable, la verdad. La calidad de vida que uno tiene saliendo de estas ciudades grandes, pues es otra cosa, ¿no? Totalmente. Y es bonito, realmente el trabajo en el restaurante es lindo, tratar a la gente, es muy dinámico, siempre hay gente nueva, gente que cuenta historias diferentes. Sí, y muy movido, todo el día, de arriba para abajo. Es bonito. Vicky, muchísimas gracias, invitamos a toda la gente que nos ve, que vengan primero aquí a Tequis y después que prueben esto, porque estos son los sabores, los olores y los gustos de México. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros continuamos con más y bueno, pues ustedes ya vieron aquí parte de la preparación, pero ahora Vicky nos va a invitar a la cocina precisamente para probarlo. Vamos para allá. ¿Y qué le ha parecido Tequis? Muy agradable, un clima muy, muy agradable también. Muchos lugares muy bonitos para visitar y la gente muy, muy cálida. ¿Qué es lo que ha visto que le gustó? Pues artesanías, es mucha artesanía muy bonita. Yo creo que podemos lucir. Y los lugares muy pintorescos, muy agradables y muy atractivos. Where are you from? I'm from Ukraine, Europe. What do you think about cheese and wine? It's very tasty and this region is famous for the cheese and that's the reason why we traveled here and it's really delicious and I love that place. And this place? It's amazing. It's worth visiting. I suggest everyone to visit it. ¿De dónde es usted, Víctor? Yo soy originario de Acapulco. ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido hasta ahora Tequis? No, la verdad es excelente, muy bonito. ¿Qué es lo que ha conocido? Hasta ahora he pasado por la fábrica de quesos y ahorita estoy haciendo una segunda parada aquí, que es en la parte del Boca Negra, que es también la fábrica de quesos un poco más gourmet. ¿Y del pueblito qué tal? Ah, está excelente.
La verdad es muy colorido, muy lindo, es muy colonial. La arquitectura, los colores, está genial. Vamos a Tequisquiapan, ¿qué es lo que ustedes quieren? Agua, aguas termales, balnearios y demás. Después de la pausa promocional les presentamos esto con un adelanto de lo que viene a continuación. Las artesanías tradicionales de esta región son producto de trabajo de comunidades otomíes principalmente. Los materiales utilizados varían según el municipio y la geografía. Esculturas, bordados, orfebrería, prendas de vestir, joyería e incluso muebles y esculturas en mimbre. Son algunos de los tipos de artesanía que se realizan en todo Querétaro, pero Tequis tiene una particularidad, el trabajo en mimbre. Antonio Hernández es conocido como el maestro y ahora usted verá por qué. Parte de los trabajos artesanales que ustedes han visto a lo largo del país es el que se produce por aquí en Tequis. Fíjense que don Antonio nos recibe en esta que es la casa del artesano, ¿verdad, don Antonio? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo? Yo la veo muy nueva, oiga, todo por acá. ¿Cuánto tiempo tiene ya establecida? Tendrá como unos 4 o 5 años. Reciente. Pero usted ya no tiene esos años manejando el mimbre, ¿verdad? Bueno, yo desde, tengo ahorita 60 años trabajando ya. 60 años. ¿Con el mimbre? Con el mimbre. ¿Quién le enseñó? Pues mis abuelitos, vi mis abuelitos, mis papás que fueron trabajando y ya me fui enseñando. Oh. Desde 8 años comencé a trabajar. Shh. Era otro material, ¿verdad? ¿Por qué? Era vara de sauz, la que había, o hay todavía una poca aquí, pero todo lo traían de Guanajuato, de por ahí. Uh-huh. Esa era la vara de aquí. Legítima de aquí, de Tequisquiapan, de Querétaro. Y ahora ya es otro material. ¿Y ahora? Se lo trae de otros lugares también. Sí, ahora lo traen de China este, viene de China. ¿De veras? Sí, de China, de Singapur, de Indonesia. Oh. Y ya viene. ¿Y se trabaja diferente? Sí, se presta mejor que otros, los otros materiales que teníamos. O sea que le sacó ventaja. Sí. Lo hace más fácil. Y aquella como es como cualquier vara, grueso de aquí y delgado de arriba, con cualquier árbol. Oh. Y esto no, esto parejito. Es un solo tramo igual. Mire, sí. Y hay de diferentes grosores. Sí, este es 2 milímetros, sí. Hay del 1.5 y así se va aumentando, 2, 2.5, 3, 3.5. Hasta 18. Ah, oiga, por ejemplo, yo estoy viendo ahí el de la campana, está bien grueso, ¿verdad? Ese de ahí, el de las trenzas. Sí, este es es 3.5, más o menos. Hay el de las asas de las canastas. Ey. Ese es más de 16, uh-huh. Del 14. Pero ya están como... ¿Como los de acá? Sí. Oiga, a ver, Antonio, y dígame una cosa. ¿Usted se va ideando en la cabeza las formas o las dibuja o cómo le hace? No, me llegan así desde siempre porque todo esto es normal. Esto ¿le llega la inspiración y sí, órale? Sí, sí. Todo esto lo he criado yo, mis diseños, todas las canastas, todo lo pienso, lo armo y lo hago. ¿Y hasta que lo acaba? Hasta que lo acaba. ¿Y a poco se imagina acá también este le voy a poner colorcitos aquí? Todo se va. Se puede cambiar. Ahorita la canasta que tenías por ahí. Uh-huh. Eso también. Ahí la están viendo ustedes. Es nueva. Esa es nueva, la chiquita que traíamos por aquí. Sí. Son los cuadradita. Uh-huh. Esa es la 49 modelos propios míos. O sea que los va registrando cada modelo. Este cada es así modelo. Cuadradito. Uh-huh. ¿Sombreros también hace? Sí. El mejor sombrero, yo siempre... ¿Y por qué está tan barato? Pues sí, es que pues, los hace otras personas que, pues, digamos, no los hacen, digamos, muy finos, porque hay muy finos,
este puede valer sus 150, puede valer hasta 900 pesos, 1000 pesos. Depende del trabajo, material y el trabajo. O sea, si los hace Antonio, valen como 5000. Es más o menos. Más o menos. Mídelo. Ya lo sabe, si quiere piezas de mimbre, nada mejor que las de Tequisquiapan. Dejamos atrás las artesanías para hablar de un tema que da fama a Tequis, sus aguas termales. Fuimos a conocer uno de los balnearios y constatamos que no importa qué día de la semana sea, siempre habrá tiempo para disfrutar de sus albercas, toboganes y, claro, del mejor clima. Todo en un balneario ejidal. Andrés Trejo, del balneario La Vega, nos explica cómo funciona un lugar así. Tequisquiapan es agua, es mucha agua. Uno llega por acá y luego ve el paisaje todo verde y eso se debe a que hay mucha agua. Don Andrés, gracias por recibirnos por acá en este lugar y saber que parte del atractivo de este sitio son los balnearios, ¿verdad? Claro que sí, joven. Tequisquiapan recibe su nombre precisamente como lugar de aguas de Tequisquite. Okay. Es el origen náhuatl del nombre de Tequisquiapan. Y anteriormente había hoteles con balnearios muy famosos, como es el Relox, La Granja, Hotel Las Delicias. Incluso había un balneario público que se llamaba La Pila. La Pila, ubicado ahorita en el parque, lo que es el Parque La Pila, ahí se ubica. Lamentablemente las aguas fluían, anteriormente las aguas fluían por sí solas. Hoy las aguas las tiene uno que extraer con bomba de pozo profundo. Esa es la única diferencia, pero sí, Tequisquiapan desde toda la vida ha sido un lugar turístico, un lugar que ha recibido la gente precisamente por sus aguas. Cierto. Andrés, y nosotros vemos que sea temporada de vacaciones o no, la gente está aquí presente, ¿verdad? Sí, el balneario La Vega tiene 21 años de crear. De servicio. De servicio. Uh-huh. Y nosotros abrimos todos los días del año, todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque estamos conurbados con lo que es la cabecera municipal. Uh-huh. Y eso nos permite que toda la semana tengamos un poco de afluencia de vacacionistas. Este programa lo estamos grabando, hoy es jueves, pero ya me quiero imaginar acá cómo están los sábados y domingos, ¿verdad? Los sábados y domingos son los días fuertes en todos los balnearios de Tequisquiapan, sí, y los lugares vecinos. Entonces, pues sí, pero entre semana nos visitan grupos. Ahorita vienen las salidas de las escuelas y todos ellos vienen a pasar algún rato aquí. Y nosotros les brindamos atención, pues, como es nuestra costumbre. Es importante mencionarle a toda la gente que nos está viendo que ustedes cuentan con todos los servicios, hasta para quedarse acá a acampar o a dormir, ¿verdad? Así es, mira, nosotros tenemos el balneario uh-huh. tiene medidas olímpicas. No ya. Está certificado como una alberca olímpica, alberca, pero tiene las medidas. Contamos con un chapoteadero también, uh-huh. bastante amplio, para que los jóvenes niños que vienen a visitarnos tengan ese espacio. Contamos también con una fuente de sodas, con un lugar de alimentos. Aparte, contamos con los servicios de campamento y también contamos con servicios de hospedaje en habitaciones cómodas, sencillas. No es nuestro rubro las habitaciones, pero le damos ese servicio a la gente que desea quedarse y permanecer un rato con nosotros. Andrés, muchísimas gracias y toda la gente bienvenidas por acá, ¿verdad? Gracias a ustedes y esperemos que nos visiten continuamente, ¿no? Que también sean promotores de nuestro pueblo y promotores de nuestros balnearios. Estamos en la parte final de Lo Mágico de México y para un cierre espectacular no se pueden perder lo que viene después de la pausa. ¡Un paseo en globo! ¡Mire! Aprendido durante muchos años, se los transmitimos en cuanto a anécdotas, historias,
y nuestra experiencia en el trabajo de la extracción de las minas, de este, en este caso, de los ópalos, van a ver, es algo que nos motiva. Oiga, la arquitectura que tiene, ¿verdad? Pues sí, qué bonito. Buscamos siempre que la imagen sea agradable. Sí. Para que el personal, este, al sentirse aquí a un ratito, se sienta en una tranquilidad, una paz, ¿no? Realmente, bien, ¿no? Pero pues pueden encontrar ahí mismo en el centro de Tequisquiapan, pues, restaurantes donde hay comidas, pues, muy, muy buenas, muy recomendables. Igual, pues, productos, bueno, en este caso, comidas mucho más artesanales, las gorditas, todo eso. Porque todos nos sentimos orgullosos de nuestro origen. Y más nosotros que brindamos ese servicio y atendemos a mucha gente de toda la República y de otros lugares. Y tan bonito el lugar que tiene, ¿no? Claro que sí. La arquitectura, todo. Deje de la arquitectura, yo creo que como pueblo tenemos todos los servicios, como pueblo. Uno de los sueños de muchos es dar un paseo como el que ahora vamos a presentar. El vivir la experiencia de sentirse en las alturas y flotar. Dejar que el viento nos lleve en la dirección que desee y simplemente disfrutar un paseo en globo. La empresa vueloenglobo.com es orgullosamente mexicana y el capitán Efraín Calixto nos cuenta los detalles. El globo aerostático es una aeronave no propulsada, la cual dirección y velocidad nos la da el viento, entonces dependemos de las corrientes de viento para poder desplazarnos. Y lo hacemos en la mañana porque en la mañana las corrientes de viento son más tranquilas. Entonces eso es favorable para que flote el globo. La tierra maneja una temperatura fría, entonces eso nos ayuda todavía más. Ya después de cierto horario no podemos volar porque las condiciones son más inestables. Lo caliente del sol choca con lo frío de la tierra y se forman termales o remolinos. Entonces los globos son muy sensibles a esos cambios. Ya sería muy peligroso volar después de cierto horario. Ahorita vamos en ascenso, jóvenes, la altura máxima que vamos a alcanzar sobre los 550 metros aproximadamente, puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de las condiciones del clima. Bueno, el grupo Vuela en Globo se deriva de tres ramas. Vuela en Globo, que es la empresa que se dedica a los recorridos turísticos. Contamos con Sepansa, que es la fábrica de globos aerostáticos, la única en la República con el certificado de producción para fábrica y venta de globos aerostáticos. Y contamos con SIGA, que es el centro de instrucción de globos aerostáticos, la escuela de pilotos. Entonces, es una buena opción. Tenemos todo el paquete completo, se puede decir. Sí. Pueden aprender a volar, pueden fabricar su globo y pueden venir y volarlo. Lo más común es la pedida de mano. Ah. O sea, vienen y cuando el globo va despegando, nosotros tenemos unas mantas personalizadas que dice desde las alturas te pido si te quieres casar conmigo. Entonces, cuando el globo va levantando, lleva unos 10 metros de altura, se extiende la manta, el piloto les avisa que tienen un mensaje abajo, ya cuando se avisan, pues ya lo demás corre por cuenta del caballero, pero es de las sensaciones más padres que se tienen. Y ahí todo miado el globo. Así es. Todos muy felices, contentos. Ya, si la chica dice que no, tenemos una lona que se tira al blanco. Ahí la aventamos también.
Llegamos a la parte final del programa y lo volvemos a confirmar. En Tequisquiapan, Querétaro, se siente y se vive lo mágico de México. Hemos terminado este viaje por lo mágico de México en Tequisquiapan, Querétaro. Míralo, ahí va saliendo y ahí van los chiquillos. Estamos en plena plaza de Tequisquiapan y esto es lo que ustedes pueden disfrutar de un sitio como este. Háganse a la idea de que en un fin de semana vamos a disfrutar, por ejemplo, de balnearios, de una ruta de queso, de vino, de sabores, de olores, de tradiciones, de toda la historia que se puede dar en un sitio como este. Tequisquiapan les invita a recorrerlo y además tienen muy cerca, por ejemplo, Peña de Bernal, que ya se los hemos presentado por acá, San Juan del Río, la capital está a media hora, todo lo pueden disfrutar en un lugar como este. Lo mágico de México se encarga de presentárselos y de que ustedes se enamoren de ellos. Tequisquiapan les da la bienvenida siempre, siempre. Gracias a Fernando Mesa en esta cámara y también en la que está por allá en lo alto. Gracias a Ociel Gutiérrez en la cámara número 2, cámara número 3, Arturo Lozoya. Pero sobre todo gracias a usted que siempre nos ve y que ya es también parte de Lo Mágico de México.